planes y sus proyectos que hoy ponéis a los pies del altar sean una realidad. Por eso nos unimos todos, la digo, con nuestro cariño, con nuestra presencia y de una manera especial, pues con nuestro abrazo. Dios su protección. Tobías dijo: Señor, Dios de nuestros padres, que te bendigan el cielo y la tierra, el mar, la fuente, los ríos y todas las criaturas que en ellos se encuentran. Tú hiciste a Adán del barro de la tierra y le diste a Eva como ayuda. Ahora, Señor, tú lo sabes. Si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que se bendiga tu nombre por siempre. En su casa habrá riqueza y abundancia, su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Nuestro amigo Padre Víctor, queridos hermanos, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia vuestra voluntad de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana ahora mismo. Raúl y Angélica, venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Sí, venís libremente. Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estamos decididos. Estamos dispuestos. Bueno. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, Raúl, te recibo a ti, Angélica, como esposa y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, Angélica, te recibo a ti, Raúl, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel la prosperidad y la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días. El consentimiento, las palabras que habéis dicho son las más importantes de todas las ceremonias y además no solamente de las ceremonias, sino que serán de las más importantes de vuestra vida. Desde ahora estás aquí, marido y mujer. Le damos gracias al Señor por este acontecimiento y porque nos haya a nosotros hecho gozar también de este acontecimiento, ¿no? Participar de nuestra. Ahora, son los de fuera que estaban allí haciéndose el remolón. A ver, vamos. El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros el uno al otro, en señal de amor y fidelidad. Como sabéis, Angélica, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Raúl, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que hemos bendecido ya los anillos, que os recordarán esta alianza que estáis haciendo, bendecimos la moneda para que compartáis lo espiritual y lo material. La bendecimos primero. Bendice, Señor, estas arras que mutuamente se entregan Raúl y Angélica y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes.
Angélica recibe estas arras como prenda de la bendición a Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Raúl recibe estas arras como prenda de mi bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Cualquier viaje con